Ahora, cojan el camino de la lucha, por favor.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban entonces los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: Os aseguro que si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no entraréis a la vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, Santo, eres en verdad, Señor, fuente.
límite de toda santidad. En este momento, con mucho respeto, se colocan de rodillas. Con mucho cuidado, no se vayan a lastimar. Los papás, los padrinos no se arrodillan porque tienen reumatismo, las rodillas no les funcionan, tienen artrosis, arteriosclerosis. Todos nos vamos a arrodillar en su momento, claro que sí. Por eso te pedimos, Señor, que santifiques estos dones con la efusión del Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y córranse para caso cognitivo, que están muy juntos, a no ser que ustedes quieran estar uno encima del otro. Otro paso hacia atrás, que es para que el fotógrafo que tome la foto sin nada ocurrir. Este es Jesucristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz. Vamos. En este día participar del pan de vida y cáliz de salvación en la mesa de la familia, concédenos de ser siempre en constar y en la comunión de tu iglesia. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de Dios. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, y los apóstoles San Juan y Evangelio. Fieles a la recomendación. Pero miren, si colocan la vela en pie, así, se les consume menos, y no tienen la barrita en el piso, se quedan menos. Derecha se quedan menos. Fieles a la recomendación de Cristo el Señor, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Entre ustedes no se van a dar la paz. Quien preside la Eucaristía va a desear la paz en toda la asamblea. Enseguida, los niños y las niñas se van a arrodillar y vamos a cantar el Cordero. Después de esto, vamos a darles a ellos primero el pan y el vino, el cuerpo y la sangre del Señor. La paz del Señor esté con ustedes. Reciban en el corazón, en sus familias y en sus actividades, la paz que viene de Dios. Amén. La Biblia y un abrazo.